tiempo más en este programa alma 5.0 un mm, tiempo hermoso hoy me tocó ya estar sentado por fin Increíble. cómodo y no estar parado yo creo que la música me está haciendo competencia eh, estamos promoviendo yo creo que más al ungido que Señores, bendiciones. Déjame abrir mi página aquí de YouTube para para darle seguimiento y así poder compartir con ustedes más en vivo. Señores, el, el sábado tuvimos un tiempo bueno con el sábado tuvimos un tiempo bueno eh, con Luis y lo que tenía que ver de finanzas, el pueblo aprendió muchas cosas interesantes. Me dicen que, que ya muchos de ellos están poniendo por obra, están practicando esos pasos que se dieron. Y yo creo que le va a ser de bendición. Qué bueno. Esperando que alguna gente se conecte eh, para así eh, interactuar con cada uno de ellos. Así que estamos aprendiendo. Miren, señores, mientras la gente se va conectando, hoy me gustaría hacer como en los primeros cinco minutos un análisis de lo que nosotros estuvimos tocando casi por cinco semanas. Cuatro o cinco, ¿verdad? Estamos entre cuatro o cinco. Cinco semanas. Entre las cinco semanas estuvimos tocando, que yo los otros días estaba pensando, dije, ¿cómo yo caí ahí? Realmente... Y dije, ¿cómo yo caí ahí si sí, nosotros los que estaban hablando arrancamos hablando sobre el nefes, el alma, eh, esto. Y de un momento a otro yo me veo que hablando de las piedras, Ezequiel, y, y es interesante cómo la vida va llevando a uno a diferentes cosas. Entonces, nosotros estuvimos tocando eh, realmente entre. Las cinco semanas, cómo Dios planificó la redención. Y estuvimos viendo eh, a nivel de las piedras, cómo las piedras nos muestran por qué los ángeles no tienen redención. Eh, la Biblia dice claramente que Dios vino a socorrer a los hijos de Abraham, porque Abraham tiene una promesa de que las estrellas... Y mira las estrellas, esas serán tu descendencia. A nivel de, de, del mundo espiritual, las estrellas tienen un contexto con nosotros. Eh, referente a lo que nosotros somos como, como iglesia, como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros eh, tocamos esos puntos interesantísimos, que no lo vamos a repetir, claro, pero sí es bueno que el que. Eh, se está conectando con nosotros quizá por primera vez o, o escuche este tiempo, este programa, eh, tengo una idea de lo que nosotros estamos haciendo, eh, o que estuvimos haciendo las últimas cinco semanas. Yo recuerdo que la, comenzamos con el tema de las piedras, uh -huh. pero eh, caímos analizando mucho sobre lo que era eh, lo que la Biblia habla sobre Lucifer. Que eso no se anda. Eh, se habla poco, pero hay mucha, mucho material que uno puede hablar referente a Lucifer. Y es interesante que nosotros debemos de, de analizarlo, porque Lucifer eh, tiene lo que se llama el inicio de algo, y es el inicio de la iniquidad, el inicio del mal. Y cuando uno puede conocer el inicio... O quien lo inaugura, o el padre de cualquier cosa, uno puede tener una idea mejor de cómo, cómo, cómo lidia con la situación. Nosotros vemos cómo ya Satanás hace que la gente caiga. Hemos hablado de eso. Cómo él lo enfoca, cómo él hace un telemercadeo. Yo creo que la gente que estudia el telemercadeo estudiaron a Satanás. Sí, porque no, no, no hay otra forma, es decir. Ellos saben que hablando de eso y presentándolo eh, constantemente a los ojos, eso despierta a la persona un deseo que no estaba. Por eso tuve que gente que después del Super Bowl o cualquier anuncio de eso interesante arrancan de una vez a comprar algo que ellos no estaban interesados, pero simplemente porque se lo vendieron de una forma que ya lo dejaron, como quien dice, hipnotizado. Así que. Eh, no vamos a hablar de los otros puntos, sino de lo que terminamos hablando la semana pasada, que fueron las tres piedras. No sé si te recuerdan el nombre de cada una de ellas. Si la recuerdan, por favor, compártanla. Y, y en un resumen, hagan un análisis de las tres, porque así podemos iniciar ya con el tema de hoy. Eh, la primera es Lechen. Y en Le Shem vemos que es un hombre que respira, representa el sistema que es que somos nacidos de Adama, que es la tierra. Mm. En esta piedra eh, nos dice que el plan de Dios siempre fue con el hombre para que respirara y habitar con nosotros. Mm. En el caso de la segunda, que es Shebuo, Shebuo tiene 21 palabras que se derivan de ella. Sí. Y entonces ahí comenzamos a definir lo que es eh, shebuo, significa ver totalmente con la redención del hombre, que es llama de fuego, arder, mm. que es el significado de, de esa palabra. Después entramos en lo que era Shabá, eh, shuabi, shebe, todas estas palabras que, que se derivan de shebuo y todas tienen que ver con lo que es sacar de la cautividad, Exactamente. El, eh, el romper en piezas. Hablamos también de eh, los apóstatas, la apostasía, cuando hablamos de la palabra shoveb, que es reincidir o caer en lo mismo. Uh -huh. eh, y que signo, si tú notas, perdón, es una naturaleza de los otros caídos, es una naturaleza. El recaer en, en los errores pasados. Uh -huh. eh, hablamos de tu, hablamos de Teshuvá y el significado de Teshuvá, que es recurrencia de tiempo o lugar. Una respuesta que es caducada, retorno o regresar. Eh, mencionamos lo que es, que está eh, la última es Shiva, que es residencia permanente. permanente que es nuestra de nuestro destino final. Yes. Eso, eso es, es poderoso. Si la gente se, si uno se quiere estudiar más eso con detalle y analizar, ¿eh? <laughs> sí, si uno, ella está en libro. Mi esposa dice que el libro viene. Pero ya que tú hablaste del libro, háblame un poco del techuba, que no lo mencionaste mucho ahí. Ajá. Pero mi esposa que, si tiene información, tiene, amor, si no... Lo que tengo aquí es que es el techuba viene del arrepentimiento de regresar a nuestro estado original que teníamos. Ok. Y, y es interesante porque cuando se habla de Teshuvah, esa es una de las es la palabras que más conocemos. Es la que más conocemos eh, bíblicamente. Yes. Aparte de las 21, la que más yes. conocemos teshuvah. es Teshuvah. Que le hemos la han traducido como arrepentirse. Cuando Jesús dijo, mm -hmm. eh, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Realmente lo que está diciendo, regresen. Ahora, eso es interesante porque, eso, si nosotros le prestamos atención solamente a esa palabra, res, eh, eh, regresen, nos está dejando entender que hay una naturaleza en ti que, que solo necesita ser despertado. Mm. Y la Biblia lo habla en Isaías: Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará el Mesías. Quiere decir que hay un área en ti que solamente está esperando esa palabra, regresen. Que alguien se, es como que alguien se pare a la puerta y le diga a alguien: Vengan, regresen. Uh -huh. Cambia todo el contexto porque no tiene que ver ni con arrepentirse con el término de, de, vol de nah, 180 grados. Uh -huh. Porque yo puedo dar 180 grados en una conducta, pero no para una dirección. Pero aquí Jesús dijo, te vuélvanse, ¿a dónde? Amén. Al reino. Y nos está dejando entender un destino. Ahí cambia todo, señores. Sí. Y le está dejando entender el reino de los cielos, el reino espiritual. En otras palabras, no le está hablando de algo físico. Si usted nota Jesús le está hablando al espíritu de esos, de esos hombres. Tú no sé si te lo está agarrando, pero eso está poderoso. ¿eh? Y entonces, cuando dice que Jesús es el camino, o sea que nos va a regresar exacto, al reino de los cielos. Exacto. Es la verdad, es la vida. Es quien está llamando otra vez. Pero lo que yo quiero enfatizar: saludo a cada uno de ustedes, Inés, Richard, Jair, cada uno de los que están ahí. Conéctese porque hoy te va a entender mucho más. La redención. Nuestro tema hoy tiene que ver con redención. Y tocamos el tema de redención porque estamos todavía dándole un toque final y vamos a leer ahora en primera de Pedro algo que tiene que ver con, con las piedras. Porque vimos que en las tres piedras ya nuestra pastora querida eh, Adriana eh, definió las tres piedras y, y, y la pastora... Belki también definió Teshuvah. Hay otra palabra importante de las 21 que es Shub, mm. que también se usa eh, cuando la Biblia dice convertido. Búscame lo que significa, yo creo que lo tienen ahí, ¿verdad? Mm. La palabra Shub. Shub dice convertir, retornar para atrás, volver a lo original o la naturaleza original. Oiga eso, oiga, oiga qué cosa. Volver a para atrás, volver a la naturaleza original. Ahora vamos a entender algo. Esto, mire, ya de antemano esto me está gustando, ya yo estoy inspirado, porque Jesús le está hablando a seres humanos, pero le está diciendo a esos seres humanos que vuelva, que vayan al reino de los cielos. Pero Jesús le dijo a Pilato que su reino no era de esta tierra. ¿Entienden? Entonces aquí hay un problema porque Jesús verdaderamente no vino a buscar humanos. Hmm. Jesús no vino a buscar humanos. Porque Jesús le está hablando del reino de los cielos, que es un sistema, un, un medio espiritual y lo confirma diciéndole a Pilato de que su reino no es de este mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Hay una por eso es que yo le digo a la gente que hay una naturaleza en nosotros. En nosotros, no en todo el mundo, pero en muchos de los que estamos aquí en la tierra, que van a identificar al Mesías. Okay. Otros no lo van a identificar, aunque sean maestros, sumos sacerdotes, lo que sea. Porque no, Jesús le dijo: Ustedes no son de mi padre. Mm. Jesús le dijo a, a los fariseos, a un grupo de líderes religiosos: Ustedes no son de mi, de mi padre. Mm. Ustedes son de su padre, el diablo. diablo. Óigame. Recuerda, no sé si te recuerdan el domingo que yo estaba diciendo que una de las peores cosas que la iglesia recibió como herencia fue el estudio de la teología. Uh -huh. Eso es profundo. La gente no lo entiende a, a plenitud. Pero si tú analizas, si nosotros somos personas realmente peritos, en el sentido no del estudio, sino de la revelación, no estoy diciendo que no lean la Biblia y que no la estudien. Lo que yo estoy diciendo es, que cuando tú llevas la Biblia a un estudio para conocer a un Dios espiritual que se conoce por revelación, inmediatamente ahí tú tienes problemas. Porque tú vas a entrar en la lógica. Porque el estudio humano tiene que ver con lógica, te tiene que dar lógica. No puede ser algo, ¿y dónde tú vas a encontrarle la lógica a que tú veas que alguien alimentó a mil personas con un pan, con dos, con cinco... Con dos peces y lo que sea, los panes. Eh, abrir el mal. Ese tipo de cosas no, no, no caben. Entonces tú analiza, cuando yo analizo todo ese evento del Señor y veo eso que acaba de decir, que Jesús le dice a los estudiosos que ellos no son hijos de Dios. Imagínese eso, piensemos en eso un ratico. que ellos son hijos del diablo. Pero cómo es que ellos son hijos del diablo? ¿Por qué Dios define que ellos son hijos del diablo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué Dios puede definir que ellos son hijos del diablo? Están aquí. Uh -huh. Pero, ajá, ¿por qué? Si te analiza, Jesús usa el simple hecho de que ellos no los reconocieron. Y también ya ahí hay, hay una información valiosa, ¿por qué? Porque no le está hablando a laicos, no le está hablando a gente que no estudian. Está hablando de los maestros de la ley. Y en otras palabras, son gente que estudiaron la Torah y la conocen de, de arriba abajo. Uh -huh. ¿Y cómo es que en la Torah estudiada tú no encuentras el Mesías? Uh -huh. Si, por ejemplo, el de Deuteronomio, Deuteronomio es uno, en los cinco primeros libros, el Mesías se menciona muchísimas veces. Uh -huh. Aún Moisés dice... Vendrá uno igual a mí. Entonces, ya es una señal buenísima para tú decir, ok, quiere decir que el que va a venir va a ser milagro en una dimensión como Moisés, como segundo redentor. No solamente eso, va a tener una característica muy similar a Moisés, porque dice, vendrá igual a mí. Es decir, va a venir para, para, una, para traer una redención. Para sacarla a un pueblo, para liberarlo. Pero no, no, pero no va a ser alguien que ellos conocen. Hmm. Hmm. Lo agarraron. Porque Moisés, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde? Pastor, ¿y ¿qué? Hmm. No. Hmm. Moisés estaba en Egipto. Eso es interesante. Moisés no se crió con su, sus hermanos. Mm. Moisés no los conocía. Sus padres sabían que habían dejado a ese muchacho ahí, pero Moisés no tenía relación con ellos. Por eso, para ellos se les hacía difícil el liderazgo de Moisés. Moisés, cuando viene en sí y, se, y quiere tomar el vituperio de sus, pues, del pueblo de Dios y comienza a defender, mata al individuo egipcio. Se va, y si usted analiza, se va por 40 años. Imagínate que alguien se vaya de tu vida por 40 años. Todavía. ¿Entiende? Mm. Pero luego de 40 años, Él regresa y viene a redimirte ah, y dice, yo soy el redentor de ustedes. Ellos no lo aceptaron al principio. Mm. Y eso te está diciendo, vendrás como yo. Esos son señales. Yes. Ah, no solamente eso, te está diciendo aparte de eso. Que este redentor que va a venir tiene una cualidad interesante y es que viene de Egipto. ¿Y qué dice la Biblia hablando un, 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 uno de los versos proféticos sobre el Mesías? De Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde viene tal el Mesías? ¿A dónde tuvo que él socorrerse para no morir? Eh, por revelación, Egipto. Y de Egipto duró. Eh, unos años hasta que regresa y viene a su pueblo. Entonces, eh, el término de estudio no es que es malo estudiar la Biblia, porque hay gente que lo va a interpretar mal, pero lo que quiero que la gente entienda es que la Biblia no se puede estudiar con el fin de conocer a Dios. La Biblia lo que te enseña son eh, características. De Dios, pero conocerlo es una experiencia. Por eso la palabra para conocerle ya da y la palabra ya da tiene que ver con tener relación sexual. Conoció Adán a Eva. Tiene que ser experimentado en él y eso, eso es algo que la gente tiene que practicarlo cada día. Saludo a cada uno de ustedes, Luis. ¡Ey, mi querido Luis, bendiciones! Luis está activo, Luis está activo. Así que miren. Quiero, quiero que leamos, vete a primera de Pedro 1.13, y quiero que leamos un punto aquí que la gente eh, que estudia o que estudiamos la Biblia tenemos que comprender. Las personas que muchas veces estamos en el Evangelio creemos que todo lo que está sucediendo, a Dios lo tiene, lo está cogiendo por sorpresa. Es decir. Es sorpresa, eh, el pecado que tú hiciste fue una sorpresa para Dios, eh, la actitud X eh, fue una sorpresa y Dios ahora está ofendido porque él no sabía que tú te ibas a comportar así. Todo ese tipo de cosas eh, es una ignorancia, porque realmente todos nuestros caminos están contados, todo está planificado. Así es. Ahora, el poder de Dios es que aunque nosotros tenemos voluntad propia, aunque yo me vaya por diferente camino, aunque yo lo haga de diferente forma, Él terminará llevándonos a donde Él quiere. Por eso es que tú ves que hay gente que por enfermedad regresan al camino. Por cárcel regresan al camino. Por un golpe regresan al camino. Por la muerte de un familiar regresan al camino. Eh, eh, todos esos medios son cuerdas de amor. La Biblia lo define como cuerdas de amor. Son cuerdas que te llevan a ti a volver a, a Dios. La gente no lo ve así, por eso la Biblia dice que lo que aman a Dios todo de la ayuda para bien, lo que son llamados de acuerdo a su propósito, a lo que Él ya definió para ellos. Entonces, entender eso a nosotros, nos tiene que dar un descanso espiritual, de que mis días y mi vida está contada en Él. Vamos a ver qué dice Pedro, Primera de Pedro 1:13. Por tanto Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Oye, oye, que, oye, cómo comienza ese, ese verdugo. Oye, cómo comienza Don Pedro. Porque él dice, y, y, y la palabra ceñir los lomos es la misma que usa Pablo cuando dice que no, nos ciñamos los lomos de la verdad. En otra palabra, lo que nos está diciendo ahí, que nos fortalezcamos en el conocimiento de la verdad. Viendo que nos, nos fortalezcamos en el conocimiento de la verdad, ceñir los lomos del conocimiento de vuestro conocimiento, pero para entenderlo, tenemos que entender que Pablo eh, nos deja entender que el ceñir los lomo tiene que ver con la verdad, así que por ahí arranca y dice: Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado y ya ahí cambia todo porque aquí ahí tenemos estamos, bueno nosotros estamos hablando de gracia ahora aquí pero dice que cuando Él sea manifestado vamos a conocer una gracia señores y señores hay gente que usted va a pensar que no lo van a, a lograr no lo van a hacer no lo va, usted, no lo va a ver en el, en el cielo y usted lo va a ver esos son uno de los misterios más grandes de esto esos es son uno de los misterios más grandes. Porque nosotros definimos salvación por cultura. No sé si usted me agarró. Tú estás aquí, amor mío. Tú estás aquí, seguro. Óigame, no, no, no. La mayoría de la gente define la salvación por, una, por un contexto cultural. Porque juzgamos por eso. Sí, porque es lo que nosotros... Ahora, yo siempre me he hecho la pregunta. Por eso es que yo a mí nadie me puede encajar en ningún lugar, porque yo siempre me he hecho la pregunta. El día que yo descubrí que de, de una manzana habían como 80 mil tipos, de, de, de lo que yo conozco como manzana, y hay 80 mil tipos diferentes, uh -huh. no de otra fruta de manzana. Uh -huh. ¿Qué te deja entender eso a ti? Que todos somos diferentes. No, pero ¿qué más? No, referente a Dios, referente a Dios. ¿Qué uh -huh. te deja entender? Porque si tú no lo ves así, tú nunca va a entender el amor. Tú nunca va a entender quién es Dios. ¿Por cuál es la necesidad de Dios ser de lo mismo, tanta diversidad? Uh -huh. ¿Qué te está dejando saber a ti o ustedes que están Como en las dice redes? dice la multiforme, gracias. Eh, Dios no se puede encajar en la mentalidad humana. Sí. ¿Qué más? Porque eso no puede hablar mucho de eso. Lo que usted, si usted, lo que uno tiene que ver la Biblia así, con esa, ese ojo crítico. Si nosotros vemos a Dios con que, por ejemplo, vamos a ver diferente ejemplo, Dios va a salvar a aquellos que usan pantalones, por decirlo así. Entonces yo tengo que irme al siglo I y decir, en el siglo I no usaban pantalones. Se perdieron la gente del siglo I. Mm. Según mi cultura y mis pensamientos. Pero si yo digo, no, no, lo que se van a salvar son los de falda. Y vuelvo al siglo I, no había falda, había bastona. Ba -ba ¿Cómo se llama? Batola. Sí. Y yo digo, ¿cómo yo voy a definir a un Dios que no soy yo, que no tiene una mente limitada, a definir salvación, eternidad? por cosas culturales. Mm. Señores, estamos hablando aquí de redención. Y si nosotros queremos ser serios en esto, la mentalidad nuestra tiene que cambiar referente a Dios. Porque si yo no encuentro qué es realmente lo que a Dios lo, lo, lo llama a amarme y a transformarme y a extenderme gracia, que no es mi exterior, como se lo he enseñado por años. Entonces, ¿Qué va a pasar con la cultura? Porque recuérdense que estamos hablando de plasmar una verdad como es, a como absoluta. ¿Qué vamos a hacer con lo indígena? ¿Qué vamos a hacer con diferentes culturas de lugares que, que ni llegan pantalones ni falda? Uh -huh. ¿Y cuántas personas no han sido juzgadas por ese tipo de, de, de ideas y pensamientos? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es gracia, Redención en las definiciones de las tres piedras, especialmente de la segunda, nos dimos cuenta que nada tiene que ver con nosotros, que es simplemente el amor de Dios, Dios queriendo restaurar el fuego de él, lo que salió de él. Ayer, eh, eh, pastor Juan estábamos en su casa y, y él hizo una pregunta que no me llamó la atención. Abigail estaba en su pierna y estaba tumbada así, porque estaba un poco malita. Y él se quedó mirándola y él pensó como padre. Y él dijo, ¿cómo no verá a Dios a nosotros enfermos? Y eso me chocó esa pregunta. ¿Cómo no verá a Dios a nosotros enfermos? ¿No verá como un padre físico? Porque usted sabe cuando un hijo está enfermo. Y más si es un hijo que se mueve mucho. Por ejemplo, en mi casa estaba eh, este. eh, Leia. Leia. Y usted se dio cuenta que ella está enfermita. Porque ella no se para, mire, ni, ni enferma. Y Ella estaba para arriba, para abajo, y se mueve. Pero ayer estaba así en la, en la cosa de la mamá y no se movía y no se movía. Entonces, uno como padre, uno ve esa experiencia y uno dice. Oye, pero eh, tú, el humano, tú darías la salud tuya por la de la enfermedad. De? No sé si ustedes me agarraron porque dije algo poderoso. No, ustedes no me agarraron. Ustedes agarraron la letra que yo dije o las palabras, pero no la, lo, el espíritu. Ajá. Hermano, ver a tu hijo enfermo, tú darías tu salud. Por su enfermedad. Ahora piensa en la gracia. Es lo mismo. Porque para el Señor la enfermedad no es una gripe, el pecado. La enfermedad para el Señor, Él sabe que es una gripe cualquiera, hasta el cáncer es temporal. Pero el pecado es una muerte eterna. Sueco. Este pueblo tal ahí. Entonces, el pecado. Yo puedo ver al Señor viéndonos, diciendo, ellos no pueden salir de ahí, no tienen fuerza, no pueden. Yo voy a dar mi salud por su enfermedad y les voy a extender una gracia. Entonces, eso es lo que Pedro está diciendo. ¿no? Léelo otra vez, completo. Por tanto, los lomos de vuestra Tremenda, es que yo siento la unción, Dios mío. Sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria a Dios. Mm -hmm. Denle like a, al. Ey, eso está funcionando ahí atrás. Denle like a, a, a la programación porque eso nos ayuda. Ya ustedes saben con el algoritmo de. Señores, no tiene que ya volverse hasta fino con esto del YouTube. Miren, no quiero perder lo que tú acabaste de leer. Señoras y señores, amor, especialmente tú, presta atención a esto porque te va a ayudar. Lee la primera parte, por tanto, ceñid. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ok, páralo ahí, Páralo ahí, ok. Si usted analiza lo que el apóstol Pedro está diciendo, es que lo más importante que tiene usted que tener en toda la forma de vida es tener claramente el entendimiento de la verdad en su mente. Y yo me he dado cuenta por todos estos años predicando que la gente no tiene eso claro. Por eso es que la Biblia dice que son movidos de un lugar a otro. Porque un día tú oyes que aquel pastor dijo esto, otro día oyes que aquel dijo esto, y tú dices, ¿cuál es entonces la verdad? Y, la, y todo parece en verdad. Pero aquí te está diciendo, tú tienes que tener apretado el core de tu entendimiento, tú tienes que estar seguro. Que no haya alguien que te traiga una duda de lo que realmente Jesús hizo por ti. Es decir, en otras palabras, mi hermano, y vuelvo a mencionar algo que mencioné el domingo, el domingo aquí, un arito no te, no te pierde. Un arito no puede perder a alguien, llevarlo a perder. Pones un arito, a usted quiera, hasta en la petaña póngaselo, no lo va a hacer perder. Los tatuajes no te van a llevar a perder. No lo van a llevar a perder. Eh, ¿Qué fue lo que dije más? La ropa. Uh -huh. Si tú viste skinny jeans, si tú viste aquí, si tú viste allá, nada de eso te va a llevar a perder. Yeah. Eso no son medios de perdición. Ninguno. Pero de eso es lo que más se predica. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos del contexto cultural, volvemos a lo mismo. Cultural. Es un, culte, es un contexto cultural, pero acabamos de decir, acabamos de decir, que cuando Jesús vino, predicó qué? Un evangelio, una buena nueva, que es del reino de los cielos. Y le está diciendo: vuelvan al reino. ¿A quién le dijo? ¿Al hombre físico? No, porque le está diciendo que el reino no es de aquí. Le está diciendo vuelvan. Quiere decir que es imposible que tu hombre espiritual pueda ponerse un arito. No sé si usted me agarra. ¿Usted, usted me está agarrando. Yo siento unción, como dicen por ahí. <laughs> siento unción. Señores, hasta que nosotros no rompamos esta maldición cultural de entender que el Evangelio tiene que ver con una cultura dominicana, mexicana, guatemalteca, puertorriqueña, la que sea. Uh -huh. Y no entendamos que una cultura de reino, estoy hablando de salvación, no estoy hablando de ministerio. Uh -huh. Porque claro, en el contexto cultural de ministerio, un arito me cierra puerta. Si yo me pongo aritos que me gustan, miren que me gustan. Yo me pongo Duarito. yo voy a ser, yo voy a tener un grupo selectivo que me va a aceptar. Pero si yo quiero ser influenciar, influenciar a otro grupo, no voy a poder. No porque yo tenga que, voy a perder mi salvación o que me vaya a llevar el diablo. No. Sino porque eso mentalmente, ese grupo no tiene la madurez o la capacidad de decir, no, eso no es nada, esto y esto, y se va a cerrar. Entonces Pablo habla sobre eso y dice: Si la carne o la de comer o beber le es de tropiezo a tu hermano, oiga aquí, por causa del ministerio para alcanzarlo, tú que eres más que eh, maduro. No coma ni beba delante de ellos. No te está diciendo que no coma o beba por ellos, sino delante de ellos. Y me voy más allá, dice Pablo. Porque si tú, comiendo o bebiendo, no lo haces con fe, se cuenta en pecado para ti. ¿Y cuánta gente no peca dudando que si eso es bueno o es malo? ¿Por qué? Porque sueco. Ese está bueno, porque no tienen un core, no tienen un sus lomo ceñido en el conocimiento, se dejan mover porque Fulano dijo, porque hay alguien aquí tan lento, aquí tan lento, actívense que ya la unción me bajó, Solema cándale va, sigo que ya me eh, atacó el medio. No sé, ¿Usted me está entendiendo? Usted me, agárrelo, porque por eso es que usted tiene que estudiar la Biblia, no como el dominicano, puertorriqueño, guatemalteco que usted es. Usted tiene que entender que detrás, debajo de usted hay una naturaleza espiritual y que su naturaleza espiritual no la puede usted encerrar. Estoy hablando a nivel de salvación, no a nivel de ministerio, no a nivel de, 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 de cultura. Estoy hablando de salvación, redención para salvación, su salvación, por eso le dije en el, en el mensaje del domingo que todo esos tatuajes y todo lo que usted se haga en el cuerpo. Señores y señores, Jesús no vino a salvar este cuerpo. ¿Y cuánta gente no han predicado que Jesús viene por este cuerpo? Pero la gente, no, no, oye, oye aquí, no dañe el cuerpo. De Cristo. No lo, no lo, no lo, no lo. Entonces, ¿y la partida que me dieron? La cirugía que te abrieron. Tú dañaste. te entendiendo? Señoras y señores, por eso es que tenemos que entender. Y con esto no estoy diciendo porque hay gente que, que ahora sí nos vamos a meter tatuajes hasta por la cara. Porque ya hablamos de algo que, que, que no, 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 le ve, no le va a quitar la salvación. Eso no lo podemos cambiar. No le vamos a meter y decir ahora por cosas que no, va a perder. No, no. Usted se puede tatuar como estos gánsteres de, 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 de esta pandilla hasta la oro. Y esa gente, cuando, se, cuando el Señor lo, lo redima, su cuerpo va a estar limpiecito. Es. Limpiecito. Por ejemplo, yo tuve una experiencia de ver a mi abuela, ya salva, cuando murió. El Señor me dio una experiencia. Su cuerpo no estaba igual cuando ya murió. No era igual. Era uh, una belleza de mujer. Porque estamos hablando de un cuerpo glorificado. No estamos hablando de un cuerpo eh, humano caído. Que Dios lo único que tiene con esto es enemistad. ¿Me está entendiendo? Por eso es que hay que entender de esto que estamos hablando. Voy a oír a alguna cuanta gente. Richard, que siempre está activo. Y mi querida Inés, que siempre está activa, activando las redes, denle like. ¿Se puede decir que en el contexto de ponerse un arito sería beneficial? Ejemplo, para romper barreras. Porque entendiendo que cierra puerta el predicador con cierto grupo de gente, pero si no se predica, eso nunca cambiaría la mentalidad de la gente o no la entenderían. ¿Ah? ¿eh? Claro. Es decir, mi esposa dice que hay que ver si Dios lo envió. Realmente Dios no tiene que enviarte en eso. Porque otra cosa que yo quiero aclarar aquí, señores, así señores, el mundo está compuesto por gusto y deseos. Oigan lo que acabo de decir, gusto y deseo. Que la iglesia se ha encargado de privar esos gustos, algo que Dios te dio a ti. Y nosotros queremos... Satanizar lo que a alguien le gusta. Por ejemplo, el pastor Juan Rodríguez le regalaron guillo, le han regalado cadena, le regalan anillo. Cuando usted lo ve, ¿cómo usted lo ve? Sin nada. ¿Dónde está eso? Y él dice es que no me, no me, no me gusta algo como que no me. Ahora no le llama la atención. ¿Está viendo la diferencia? Eso es algo personal. Dios respeta eso. Uh -huh. Pero también Dios respeta a aquel que le gusta tener 10 cadenas en el cuello, no una 10. ¿Por qué? Porque algo que le gusta. Y usted dirá entonces, el gusto. Eh, ¿Y qué, cómo podemos manejar eso eh, uno con lo otro? Porque ahí es que entra. Ahí es que entra. Ahí es que entra. Discernir. No por salvación, sino por causa del otro. Porque todo lo que Pedro y Pablo hablan, por ejemplo de lo, de lo peinado tentoso, de la forma de actuar, no está hablando de salvación. Está hablando de estorbo a los débiles. Mm -hmm. Porque hay que entender que hay débiles en este camino. Entonces, por ejemplo, si yo voy a predicar y yo tengo, por ejemplo, esta cadena y yo tengo y, y esto tiene mucho brillo. Y yo sé que ahí hay un débil que en vez de oír mi palabra va a estar viendo lo, lo que brilla. ¿Qué yo tengo que hacer? Me le escondo y ya eso no es un estorbo para esa gente. Si yo voy a predicar y yo me pongo unos pantalones apretados, yo tengo cuerpo y yo sé que le va a hacer daño a esa persona, ¿qué hago? ¿Está viendo? Estoy separando una de la otra, pero el problema es cuando nosotros hacemos un bollo y nosotros decimos, esto te hace perder. Hay alguien aquí. Están aquí esta gente. Están tan, tan tan activos. Tan activo. Hey, esos son los deseos de la carne que nada tienen que ver con el espíritu. Eh, mire, hermano, el man está bien. Exactamente. Y nosotros tenemos deseos de la carne. Uno de los versos más profundos que dice la Biblia: ¿cuál es? Vamos a ver. Pablo le dice a la iglesia que no se casen. Quédense como yo. Mm. No se casen. Pero después dice. Pero si se casan, ¿qué dice Pablo? No, eso es otra cosa, tener afición. ¿Pero qué dice Pablo? Que el hombre tiene que atender las cosas de este mundo. Tiene que atender a las cosas de este mundo. Emausto. ¿Y cuál es la cosa de este mundo? Hacerle el amor a la mujer. Verse bien. La mujer no puede ser una monja cosa porque tiene un marido que tiene que despertarlo. Porque las mujeres de este mundo se van a apretar bien, se van a peinar bien, se van a... A ver, cuando viene a ver el hombre, está con los ojos allá, y esta mujer, Santurrona, uh -huh. no, entonces, no sé si te... Y eso, eso es sabiduría. La Biblia te está poniendo las cosas claras. Tú tienes que atender. <laughs> Ahí está Wilmer Lodel. Por eso es que usted y yo, por eso es que usted y yo necesitamos, oiga aquí, leer la Biblia con una mente de reino, no con una mente romanense, o una mente cultural de, de, de allá, del campo suyo. No, 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 no. Por eso este verso, podemos durar el día entero nada más con eso. Oiga, por tanto, Señilo lomo de... Vuestro entendimiento. Y está hablando de gracia. Yes. Es decir, usted necesita entender con claridad que se está hablando de gracia cuando estamos hablando de, de esto. ¿Qué representa la gracia? Y dije el ejemplo ahorita de, 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 de Pastor Juan con Abigail. Uh -huh. Es ver a tu hijo enfermo y saber que su debilidad no le da fuerza ni para parar. Si tú dices, yo voy a dar mi salud por su enfermedad, Dios mismo se dio por nuestro pecado. Entonces, siendo un Dios tan tan grande mentalmente, me va a condenar a mí por un tatuaje. Por algo que tiene que ver con la piel. ¿Por qué Dios me, sí me puede condenar a mí? Por la, por la dureza del corazón. Eso no se toca. Eso no se habla. Y es lo único que la Biblia dice. Cuidado, no vaya a ser que por la dureza del corazón. Muchos vayan a qué? A qué? A no recibir la gracia. Y lo dice claro. Y después menciona el ejemplo de Saúl. Porque la dureza de corazón, ¿qué significa ser duro de corazón? Es, es tú no dar gra, por gracia lo que tú has recibido por gracia. Ello yo endurecerme contigo cuando algo tú me hace mal. Pero yo no recuerdo que Dios, yo le hice todo lo malo a Dios y Dios tuvo gracia y favor conmigo y me amó. Eso es. ¿eh? Entonces yo no sé si usted me está entendiendo. Cómo el diablo ha engañado a tanta gente que lo hace enfocarse en cosas exteriores cuando el reino no tiene que ver de este mundo. El reino es del reino de Dios espiritual. Y señores, la vestimenta nuestra no va a ser esta, no va a ser el otro. Son cuerpo glorificado, cuerpo de brillo. No lo leímos en la Tres Piedras, yes. lo leímos, yes. que son cuerpo de brillo, de gloria, esplendor. de esplendor. Hasta que la iglesia, señores, yo espero que usted, mire usted que me está viendo ahí. Antes de usted salir a predicar, comprenda su Biblia bien. Jóvenes que están saliendo, ya yo soy un anciano, pero usted que está saliendo, no vaya a hablar lo que otro ignorante habla, entienda el, el core del evangelio. Haga un análisis de la Biblia antes de usted salir a hablar. Es decir, yo no puedo, usted no puede doctrinar según como usted lo formaron en su, iglesia, en su casa. Porque ese es otro error. Si a usted lo vistieron de otra forma, de una forma. Por ejemplo, el equipo de los Yankees, ¿qué no acepta? Balba. ¿Usted nunca va a ver el equipo de los Yankees a un hombre con balba y con bozo? No, eso es prohibido. No importa. En su póliza está eso. Usted le va a dar 20 millones de dólares, pero usted no puede tener ni balba ni bozo. Cuando usted termina la temporada, hágase. Pero cuando usted entre, todos los que son de los Yankees te han afeitadito. ¿Por qué? Porque es una póliza implantada del equipo. Ahora, eso no quiere decir que la grande liga, uh -huh. no sé si me estoy explicando, uh -huh. tiene la póliza de que todo el mundo tiene que tener Bozo. Eso es parte. Ahora, no es parte del equipo de la Grande Liga, no es parte del, 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 del imperio. Yeah. Lo que estoy tratando de decir, que eso es lo que nosotros llamamos la multigracia. Jesus. Es decir, yo, yo pienso que como pastor, que esto tiene que ser así. Eso, yo cometo el error de ponerlo como un contexto de salvación, pero no, es porque a mí me criaron así, me gusta así, mm -hmm. no me gusta estas ciertas cosas. Mm -hmm. Y yo como pastor, se vale que yo doctrine al pueblo, que le enseñe, porque es el pueblo que estoy eh, pastoreando. Pero aquí entra el punto, cómo yo puedo crecer, yo crecer en fe, sin tener que condenar al que me entra de esa forma que yo no quiero. Y ahí entra lo que es no ser estorbo en la gracia. Dice Richard, creo que el problema grande está en, los, en, en lo de cultura de moda, cuando no tiene que ver con salvación, la gente lo deja entender como que sí. Eso es la realidad. Y ahí es que está el punto. La gente, por eso es que dije desde el principio: la gente, en vez de ser maduro en el conocimiento de la verdad, en, el, en, en los lomos, y entender qué es la gracia. Por eso es que ahora hay una moda de tatuajes y todo eso, porque la gente está despertando esa realidad. Están despertando. Y yo te voy a decir algo: y eso se va a volver moda, y de aquí a 20 años. No va a ser un obstáculo porque se volvió moda. Es como los aritos. ¿Quién se ponía un arito en ante de la iglesia? ¿Quién se ponía maquillaje? Pero ya yo me sorprendí que la gente rajatabla de allá, de la romana. Yo en estos días vi a, a quien me, casi me mata por un guillo. Yo lo vi en estos días que tenía un arete más grande que lo de mi esposa en un programa de televisor. A una mujer que era mi maestra. Ahora note. 20 años pasó y toda la mentalidad cambió. Entonces, hay gente que por cierta estructura mental le dañan la vida a una gente. Yeah. Yo recuerdo que yo fui a una en la romana, yo iba a la boda, cuando yo fui a la, boda, a la boda del turo, yo fui a hacerme las uñas y comenzamos a hablar con una muchacha que era la que nos estaba atendiendo y le estaban administrando y hablando el Evangelio. Ella dice que ella siempre le gusta el Evangelio, pero el único problema es que ella no se siente bien con falda. que ella quiere, con su pantalón. Y ese fue el obstáculo para ella ir. Cuando Jesús dijo, ¿cómo fue otra vez? No, 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 según el contexto que usamos ahorita. Dilo en el contexto de las piedras. Te... Te Shubá, defínelo, Te Shubá. Volver al original. Sí, pero tú diste una definición mejor. Una recurrencia de tiempo o lugar, una respuesta... Eh, caducada, retorno, regresar y volver. Retorno, regresar y volver. Pero Jesús entonces dice: Teshuvah, el reino de los cielos, no el reino de aquí. Ahora, lo que usted y yo tenemos que ver: ¿Cuál es la vestimenta de ese reino? La única vestimenta de ese reino es gloria, Come on. Come on. brillo, luz. No, ¿Me está entendiendo? El yes. este pueblo está vivo. Ese pueblo está vivo. Vamos a seguir. Porque esto se pone mejor todavía. Sigue. A ah, Wilmer we'll hay que dejarlo tranquilo. Wilmer está en Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobre. No, no, eso. no. Vamos al 14 ya. Okay. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sigue, vamos, vamos, sigue. Sino como aquel que os llamó es santo también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ok, entonces, mire, hay dos cosas que está hablando ahí. Y aquí es que entra la confusión. ¿Qué son los deseos? Mm. Entonces yo vengo y defino los deseos de acuerdo a mi forma de vestir, de mi forma de peinarme, cuando la Biblia te dice claramente los deseos cuáles son. Por eso la gente no cambia. Los verdaderos deseos, no lo corrige. Gálatas 5. Desde el versículo creo que 20. Porque el 22 ya habla del... Para que usted vea. Habla de los deseos de la carne. 19. Sí. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ok. Obra... Está hablando también de los deseos. Uh -huh. Por eso la Biblia lo define en diferentes cosas. Ahora nota que no hay uno físico ahí. No hay uno físico. Lo agarraste ¿eh? o no, lo agarraron los mortales. No hay uno físico. No hay arete, no hay pantalones, no hay físico, lelo. Deja que. Adulterio. Ok, si la iglesia en vez de enfocarse en eso, comienza a corregir lo que en el espíritu no daña, ¿dónde estuviera la iglesia? Madura. Sí. Porque lo que pasa es que el diablo sabe jugar con la mente de la gente. Si yo me enfoco a entender que este es el reino de los sí. cielos. Y no el reino de este mundo, no un reino físico, porque Jesús, cuando dijo no este reino, es porque está hablando de lo físico. Uh -huh. Porque Él dice: Si mi reino de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a mis discípulos, que son físicos, hombre, aquí. Pero yo puedo llamar fácilmente a los ángeles. Pero como mi reino no es de este mundo, uh -huh. no, no estoy en eso. Entonces, aquí lo que hay que corregir, que daña el cuerpo espiritual. Ahí estamos, ahí sí entramos. Que daña el cuerpo espiritual. ¿Cuál es? Adulterio. Adulterio. Fornicación. Fornicación. Inmundicia. Inmundicia. Lasidia. Ajá. Idolatría. Sí. Hechicería. Ajá. Enemistad. Ajá, páralo ahí. Porque los otros dicen, no, no, eso yo no lo hago. Pero vamos a quedarnos con la enemistad. ¿Cuánta gente en la iglesia tiene en enemistad? No estoy hablando de los laicos, los pastores. Uh -huh. ¿Por qué hay pastores que no se pueden sentar juntos en una, en una mesa? Y tú me estás hablando a mí, tú me estás hablando a mí, di que, que esto, y tú no entiendes ni la gracia. Mm. Señores, yo espero, ah, digan algo. Bueno, la, la red está activa, 23, señores, la red mm -hmm. está a fuego, socuema, somando lema, al, al yal -por porter. Es de Laila. Oye, Melayla, pero ¿y ¿qué es eso? Eso es, eso es artístico. Santo, sueco. Eh, Oigan, aquí. Si nosotros, la iglesia, por eso el Señor me habló, o el Señor que me habló, yo creo que tú hablé de la gracia, mm. pero de la forma correcta, porque es que estoy hablando todo esto y redención, porque todo el mensaje cae ahí. Nosotros, por eso le dije, la gente de está oyendo a esa gente, a esos rabacucos, mm. que realmente. Eh, lo que es, eh, han, han sido enviados, no voy a decir si por el diablo, si por lo que sea, pero para distorsionar la verdad, porque ahora mismo ellos mismos se están matando, si usted busca las redes, ellos mismos entre. se están matando entre ellos, porque el problema aquí es que nada que Jesús no edificó no va a permanecer. Oh, yes. Nosotros tenemos, señores, pero el, el problema es que hay miles de gente que lo sigue, porque la gente no sigue la verdad. Entonces hay gente que, que sigue, eso le fortalece su mentalidad cultural, no su mentalidad espiritual. Entonces, dale la lista, dale a la lista. Y yo te voy a enseñar el, lo profundo de eso. Nos quedamos en enemistad. Pleitos. Pleitos. Si la iglesia corrige ese cuerpo espiritual, mm. de tener, dejar de tener pleito, mm. ¿cómo sería nomás santo? ¿Verdad? Sigue. Celo. Ajá. Ira. Ajá. Contienda. Disensión, herejías, Ajá. envidia, homicidios. No hay una física ahí. Uh -huh. Todos son espirituales. Son actitudes y características espirituales. Sigue. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Uh -huh. Acerca de las cuales os amonesto, uh -huh. como ya os lo he dicho antes, que los que practican. practican. That Oiga, otra cool. vez, vamos a repetirlo. ¿Lo que? Practican. ¿Otra vez? Practican. Lo que practican hmm. el enojo, lo que practican la enemistad, lo que practican la envidia. No es que un día no te dé envidia de algo, pero practicar la envidia, Come practicar on. el chisme, practicar el adulterio, yes. practicar la lujuria, la lascivia. Son las cosas, señores, que no hace daño, que nosotros necesitamos corregir. Y ve la iglesia como lo que es, una entidad espiritual, no una entidad física. Por eso a mí me da pena que mucha gente son tan inmaduros, que oyen el mensaje, por ejemplo, del domingo, que yo hablé de, de diferentes partes del cuerpo y me enfoqué en la nalga porque, por una razón, porque es un lugar donde... Hay despojo. De Podría enfocarme en los sobacos también. En todo eso me enfoqué en la nariz. Pero estoy hablando en el contexto espiritual de que esos lugares son, son lugares donde no salen los mejores olores. Y, 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 y lo estoy llevando para que él entienda que aquí en la iglesia a veces o siempre tenemos ese tipo de gente aquí que no dan los mejores olores. Que uno. Se junta... Porque nadie se siente cómodo con la gente que hiere alrededor. Nadie. Uh -huh. Todo el que se siente cómodo cuando tú ves un buen perfume, dice, wow, mira, qué olor. Pero el que hiere tú no te sientes cómodo. Pero la Biblia te manda a cuidar con, 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 con delicadeza a esa gente antes que al otro. Oye. Uh -huh. ¿Y qué hace la iglesia? Lo contrario. En vez de hacerlo, eh, juzga. Uh -huh. Entonces, por eso es que hay poca espiritualidad en la forma de vida de nosotros. Sigue. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, entonces volvemos a primera de Pedro. Ya entendimos que los deseos de la, eh, los deseos que antes tenían, no, no está hablando de, de que te gustaba ir a la playa, no vaya a la playa. <risa> <risa> Denle like, denle like, me están poniendo aquí producción, denle like, like, it. ok, sigue. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahí está, en vuestra ignorancia, <laughs> sigue. Si no, como aquel que os llamó es santo. Está viendo, ¿y quién nos llamó? ¿Un hombre? No, el Mesías, un ser espiritual, santo. Sigue. Sed también vosotros santos. ¿Y qué todo? significa la palabra santo? Apartado. Apartado. Y la gente en, ahí también entra en el punto. No, nosotros fuimos apartados del mundo, señores y señores. ¿Estamos aquí? No, pero espérate, ahora hay que definir qué es el mundo. Y, y Primera de Juan lo define: los deseos de, de los ojos, la vanagloria de este mundo y qué más. Y el apetito de la carne. Y ahí entra la lujuria, el adulterio, eso. Pero no que eh, no, que no vamos a apartar de este mundo porque tendríamos que dejar de manejar los carros, Teníamos, tendremos que dejar de ponernos ropa, de no, de ser, de, de to, no sé qué, desaparecer sí. del mundo. ¿Por ¿Qué, qué? qué? Porque, es decir, cuando una gente viene, que esa cartera es del mundo, que ese zapato es del mundo, hermano, pero es que aquí nadie lo ha traído de otro planeta, todo sale de aquí. Yo, miren, esto ya yo estaba haciendo. Yo espero que alguno maduro y lo inmaduro entiendan lo que estoy diciendo. Salomón, ¿quién fue Salomón? El hombre más sabio. Salomón, ¿qué escribió? La Biblia dice que escribió miles de proverbios. Miles después de eso. Pero Salomón, mira para que tú veas que le voy a quitar mucho contexto errado que tiene la gente. Pero Salomón, lo que usted, lo que usted, usted es religioso, usted es religioso, yo religioso, hoy tenemos como santa Biblia. Mientras Salomón escribía eso, estaba agotando con mil mujeres. Que me lo discuta a alguien. Mientras él está escribiendo, el hombre dice, no me he privado de nada en el mundo. Y de ahí salen sus proverbios, de su experiencia. Ahora, si tú analizas muchos de sus proverbios, no mencionan a Cristo. Miren por dónde estoy yendo. Entonces, yo defino algo cristiano si menciona a Cristo. Pero no como algo espiritual. Usted no me agarró. Usted no me agarró. ¿Qué yo dije? Eso fue lo que dije. Recuerda que estoy hablando del espíritu. Lo que están ahí. Señores, ¿cuánta gente ha satanizado? Espero que me entiendan. No lo estoy mandando a que ustedes ahora hagan un mundo con eso. Pero quiero que entiendan. ¿Cuánta gente no ha satanizado una música que hable del amor? Pues eso es el diablo porque esa gente no es cristiana. Mm -hmm. mm -hmm. ¿Lo hemos hecho o no? Yeah. Todos. ¿Y Salomón qué era? Mm. Y está en la Biblia lo que le escribió. Yes. Y espiritual. Porque cuando yo le hablo al amor, estoy hablando de Dios. No sé si usted me agarró. Si yo digo, por ejemplo, si me dieran a elegir, te elegiría sin pensarlo. Pues no hay nada que pensar. ¿Quién canta esa canción? Marco de Vita. O sea, me la enseñó un amigo mío. Y un día se la puse a mi mujer. Porque tú eres lo mejor. Que tocó este corazón. Que si me dieran a elegir entre el cielo y tú, me quedaría contigo. Oye, oye la expresión. Uh -huh. Si mi esposo. ¿Ah? Yo estoy hablando de eso porque ella tiene una mente religiosa. Eso es lo que estoy tratando de romperle. Porque ella dijo entre Dios y tú. No, es una poesía. Si me dieran a elegir entre el cielo y tú. Me quedaría contigo. Si tú tienes una mentalidad cerrada, yo no estoy diciendo que yo no quiero a Dios o que yo no quiero el cielo. Porque yo te estoy a ti en un momento del mundo, como Pablo dijo, las cosas del mundo, diciéndome que tú tienes una importancia para mí, un valor tan grande como el cielo. A nivel poético. Porque tú eres mi realidad ahora mismo, no. Allá yo llegaría ahí, por ahora tú eres mi realidad. ¿Me están entendiendo? ¿Están aquí esta gente? Ahora, si yo pienso de una forma cerrada, como mucha gente hay, satanizo eso. Pero no, no se puede satanizar. No se puede satanizar. ¿Por qué? Porque el, el amor no tiene un contexto con el diablo. Por ejemplo, la naturaleza no tiene un contexto con el yoga, como la gente lo pone con el diablo, le ponen todo eso, porque todos se lo tiran a él. La Biblia dice que a Dios se conoce por la naturaleza. Quiere decir que si yo hablo del árbol y yo no menciono a Cristo, yo estoy hablando de Dios, no del diablo. Si yo digo el mar, qué bello es. Por ejemplo, Juan Luis Guerra canta una canción, yo soy malo con las canciones, pero a veces me llegan. Eh, eh, ojalá yo, ojalá llueva yo café en el campo ojalá tú que te todo toda dime Sí, que más ahora di que eh, rompele esa religiosidad eh, bueno ahí el pastor Juan que es un experto en canciones que me le escribo un ching. Eh, es una canción que está hablando o okay, no esa ya es, es, tú eres un carnal esa es la que más te gusta a ti <laughs> Esa <laughs> es la que más te gusta a ti. Pero aún esa, aún esa no tiene diferencia con lo que Salomón dijo. Beba cada uno de su propio pozo. Porque son expresiones que están para interpretarse. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, ¿qué te está dejando entender ahí? Si Pablo te va a definir que tienes que atender a las cosas de este mundo. Pablo te diría, tú tienes que besar tu mujer y darle disfrute en todo su cuerpo. Esas son las cosas de este mundo. Ahora, si es espiritual, yo hago lo mismo con el Señor. Tengo que conocer el cuerpo de Cristo completo. Explorarlo. Porque no puede ser que usted tenga una mujer y usted no le conozca el cuerpo. Que para usted hacer la muerte tiene que poner a apagar la luz como hacían antes, que son San santos. Apagamos la luz. Que aquí no nada. Tú te vas a poner algo, yo voy a subir, voy a entrar, te dejé el muchacho y me fui, hermano, pero, pero el Señor reprenda al diablo, a los demonios. Usted no dice nada ahí. <laughs> Carlos García, <laughs> eh, bendiciones. ¿Están entendiendo todo eso? Amor, te está rompiendo la religiosidad, se te está yendo, ¿verdad? Um, ella, está, ella está luchando con cosas. Señoras y señores, eso es lo que ha matado la iglesia. Que no me ha enfocado, mire, en algo que perece. Óigame aquí, ¿usted sabe lo que usted? Criticar a un hombre, que se vea bien. Porque usted es un barrigón. La diferencia entre tú y él no es el poloché, es el cuerpo. Porque el mismo hombre con el mismo poloche le cambiamos el poloche a él. Entonces yo ahora satanizo el gimnasio, satanizo el ejercicio. Y digo, es un lujurioso lo que anda. Por ejemplo, yo hago ejercicio en mi casa. ¿Cómo yo hago ejercicio en mi casa? Tengo mi televisor, mi pantalla, viendo un mensaje, trabajando mi cosa. Yo sé que en esos lugares se mueve la lujuria, porque eso es. No, y no se trata por el cuerpo, es la mente que tienen dañada a esa gente. Es la mente. Porque tú y yo vamos al mismo lugar y no estamos en eso. Exactamente. Ay Dios mío, miren es esto. Estamos en otras cosas. Pero yo no puedo generalizar un contexto tuyo. Hmm. Porque la mayoría de gente que hablan así es porque en su corazón están dañados. Yeah. Y no pueden ver una mujer. No la pueden ver. Voy por ahí, espérense que estoy inspirado. No la pueden ver. Porque desde que la ven, yo oh, soy Dios mío, yo soy uno, uno nervios. ¿Dónde cae el texto? Para el puro, todo es puro. Señores, y no es que yo ahora me voy a entrar a ver pornografía porque ya no hay pureza. Porque la misma relación sexual es pura con mi mujer, pero no allá. ¿Están entendiendo? Lo mismo que hacen esa gente en una cama filmándolo, yo lo hago. Pero en mi caso es puro, porque mi esposa yes. es mío, pero allá no, allá es lujuria, lascivia. Y eso es lo que hay que aprender a definir una de la otra. Yo comanda, lema. Entonces, eh, la intención es importante cuando se va a hacer algo a la hora de hacer algo. Es la intención, si lo que se hace por copiar a otro, por rebeldía. Ma, muy bien, es una buena pregunta. Usted ve que me gusta, parece que debéis de bajarle el grado, pero eso está más, le metí muy profundo a los piedras y todo eso. De, se puede hacer la cosa por, por copiar a otro por envidia por rebeldía o se puede hacer eh, por eso como para salirme con la mía ahora ok voy a repetir lo que dije ahorita hay gente que pecan cambiándose la ropa mm. tú vas con un escote tú te ve bien tú no vienes para la iglesia tú vas a salir pero tú pecas por el simple hecho que no lo hiciste con fe No lo hiciste con fe. Y Pablo dice, lo que se hace sin fe es pecado. Sea bebida, sea comida, sea ropa, sea lo que sea, es pecado para ti. Porque lo que, lo que fortalece realmente lo que tú tienes es lo primero que dijo. ¿Qué tan consciente tú estás? Por eso es que la mayoría de estas mujeres que hoy nosotros criticamos y que hablamos de ellas, nosotros estamos pecando, ella no. Nosotros la estamos criticando y ahí entramos en pecado. Ella no, porque ella está, con, ella está con, confiada y en su fe que ellos están metiendo bien. En su conciencia ya está bien. Para mí, nosotros estamos pecando. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Yo entonces uso el verso y digo, no, porque los débiles y esto y lo otro, pero es un nivel de ella. Ellos que tienen que tener ese nivel de conciencia. Porque la Biblia siempre dice que a los pobres los tendré con vosotros. A los de siempre hablan débiles. Uh -huh. Pero Pablo te dice, tú tienes que actuar para ti en base a la fe. Y lo que tú no hagas con fe es pecado. Por eso fue que hice la diferencia ahorita entre la cultura y el reino de los cielos. Y tú tener una conciencia de que, por ejemplo, por ejemplo, hay ropa que son sexy. Sí. Hay ropa diseñada para atraer sensualidad hay ropa que son diseñadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un cristiano? O mejor dicho, un hijo de Dios. Vamos a quitar el contexto cristiano, un hijo de Dios. Por causa de los débiles, no por causa de salvación. Vamos, Pablo dice, Pablo dice, vamos a vestir con modestia. Y dice, y si alguien se va a vestir con peinado tentoso, que eso que quieran reducir afuera, así sea el alma. En conducta. Ve cómo Él te lleva a lo exterior, a lo interior. Porque si tú corriges esto aquí, tu forma de ser va a ser piadosa. Tú no vas a querer ser estorbo a la gente. Tú no vas a decir, yo me voy a beber este vaso de vino, aunque nadie le guste. Si tú sabes que esa persona no tiene la madurez que tú tienes, mejor bébete el vino en tu casa con tu esposa. Tranquilo. Y no le hace daño a nadie. Porque para ti no es pecado, a tu conciencia no te hace daño. ¿Me están entendiendo? Ahora, es lo mismo que hacer el amor. ¿Por qué nosotros no vamos y hacemos el amor en una playa, en un lugar público que haya gente? Ese, ese, ese está en la calde allá atrás. Ese ese está, eh, ya, él, él como se va para Miami ahora, él está ahí pensando paisando toda la vida. Hay que orar por él. Oh, sueco, ajá, sueco. Entonces, el hecho el mismo, ¿sí o no? Pero el hecho difiere donde tú lo hagas. Pero tú no estás pecando. Tú no estás pecando, tú estás con tu mujer. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que nosotros no hemos separado y balanceado lo que es la gracia para salvación y lo que me hace estorbarle a mi hermano. ¿Entiendes? Si yo, eh, eh, yo siempre he dicho, si yo entiendo que tengo X cuerpo, que es atractivo y voy a predicar, ¿por qué nosotros decimos trate de que De no usar algo que llame más la atención de su cuerpo que el mensaje. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no queremos es que el mensaje sea estorbado. No porque esto sea un pecado de salvación o de perdición. Sino de que esto le va a hacer estolvo a la gente para oír. ¿Ve la diferencia? Yo estoy hablando eh, algo con un contexto diferente, pero si yo lo meto todo, yo voy a hacer un bache y la gente no va a entender la que es la, la, la libertad en Cristo. También en... pastor. Perdón, déjame responderle a. a... Elman. Sí. Dime. En la, en, cuando están dando clases de cómo hablar en público, eh, te enseñan eso que cuando tú hablas en público tú no puedes vestirte. De una forma que distraiga, no puede ponerte unos aretes largos, pero no es porque no se puede usar, es que en ese momento no. Exactamente. Tú quieres que tu mensaje se comunique. Aún en el public speaking le enseñan eso, pero en la iglesia no tenemos a veces ese discernimiento. Pero porque lo mezcla todo. Porque se ha mezclado todo. Entonces, ahí encontramos gente que para allá está por una playa, se pone una falda. Entonces, la falda se le sube en la esposa porque usted está fuera del lugar. Es como que. Usted, es como que usted quiera hacer el amor con, un, con, un, con una blusa. ¿Y cuánta gente no son así? Pero la misma gente que son así afuera se le están yendo los ojos. Por las mismas restricciones. Porque, porque no tienen discernimiento y no tienen sabiduría. ¿Qué dice el man? Pastor, ah. entonces, si antes me gustaban los tatuajes y ahora que mi vida fue transformada, puedo seguir haciendo lo que hacía antes de convertirme a Cristo. Es una buena pregunta. Es una tremenda pregunta. Eh, oiga la pregunta: si antes me gustaban los tatuajes. Si antes me gustaban los tatuajes. Ahora, el tatuaje, vamos a entrarlo ahí: ¿es espiritual o es físico? Ok, no olvídate de la sangre. ¿Es espiritual o es físico? Porque cuando tú te haces un arito, también hay sangre. Todo lo que tú tengas en el cuerpo es sangre. Todo. Por eso se te infecta lo Por eso, porque está ahí, ahí abierto. Lo que estoy diciendo. Aquí entra lo que ya yo expliqué. Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque el más me está hablando del contexto cultural. Uh -huh. Cultural. Uh -huh. Y él me está diciendo: si me gustaba los tatuajes. Ahora, vamos a llevarlo a algo más simple. Si me gustaba la pelota, si me gustaba el sobol, si me gustaba el fútbol, lo tengo que dejar. La Biblia no habla de que hay que dejar eso para la salvación. Ahora, ¿cuándo el fútbol? ¿Cuándo todo ese tipo de cosas? te hace daño en tu vida espiritual cuando el reino de los cielos no es primero que eso cuando eso toma el lugar de Dios cuando eso se vuelve idolatría cuando un tatuaje se vuelve una idolatría no si yo no tengo tatuaje yo me siento que algo me falta si yo no tengo esto si yo tengo esto algo me falta porque señores estamos hablando de algo interno Me están siguiendo. Yes. Ahora, el tatuaje, yo no me lo hago, en lo personal. No me gusta. Y me encuentro que yo no voy a sufrir, de que por ponerme un nombre. Yo no, yo no voy a sufrir. A mí nadie me va a ver con eso, de que es que un tatuaje, nada, a mí nada. Yo tengo un tatuaje natural, mira, un sol de nacimiento ahí. <laughs> un sol. Un, un, eso me vino natural. Ahora bien. Si a ti te gusta, el problema es si yo te satanizo por eso. Ahí es que entra eso es lo que estoy hablando, hermano. Yo no puedo satanizar al que le. Porque entonces ahí es que yo hablo lo que dije. Divido el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo puede ser dividido por eso. Porque, mire, ayer me preguntaron: un pastor me dijo: ¿Qué usted cree de? ¿Qué usted cree de, del pastor tal y tal? pastor famoso en Miami. Y yo le dije, esa fue mi respuesta. Yo le dije, yo no tengo nada que decir. Y me dice, ¿cómo así? Y digo, sí, porque yo no soy su señor. Mm. Cuando yo le di esa respuesta, el pastor peló los ojos así, ey, gavió. Y dijo, eh, no, porque yo mi opinión, le digo, yo no tengo nada que decir. Yo, porque hay, una, hay un verso que yo encontré en la Biblia que me liberó de todo eso y dice ¿qué haces tú juzgando al siervo ajeno? y dice porque para su Señor se cae o para su Señor quiere decir que las caídas y el levantar de un hombre que Dios llamó depende de Dios mismo el, Dios tiene control de eso Gracias, señor. y Dios lo puede levantar o lo puede dejar caer pero no yo porque yo no soy el Señor pero si yo me pongo a juzgar, entonces peco. ¿Está viendo? Peco por algo que yo no tengo nada que ver con eso. Ponte el micrófono. Se puede entender entonces eso del tatuaje y Voy a y hacer un coso de tatuaje porque veo que este está bueno. Y todo eso tiene que ver con la intención. O sea, todas esas cosas de exterior de nuestro cuerpo tienen que ver con la intención de hacerlo yo he okay. escuchado varios testimonios, mm -hmm. eh, de, con un testimonio de alguien conocido de que no es pecado y hay una gente que sabía que no era pecado, mm -hmm. pero se fue a arreglar las uñas mm -hmm. con la intención de algo no Exacto. bueno y en el momento que llegó a la iglesia eh, ese día se arrepintió porque sentía que las manos se le pusieron grandes y que la tenía que no la todo lo que hacía era con la mano pero es que tú se, lo acabas y sintió una reprensión tú... so, es eh, una intención que hay no tú lo acabas de decir y yo lo tengo una hora diciéndolo. Todo lo que afecte tu vida espiritual es lo que Dios considera malo. ¿Cuál es el problema del tatuaje? Lo tengo repitiendo. De las uñas. Mire, estamos hablando de las uñas. Es que tu intención no era tener las uñas bella. Tu intención era serte, pensar que esa uña, eso te hacía ser. Y cuando eso te hace ser, por ejemplo, yo siempre lo he dicho. Hay gente que hace ejercicio por salud, otro no, otro por lucírselo. Hay gente que se hace ese tatuaje porque se lo hicieron y ya, otro para lucírselo. A tal punto que hay mujeres que se hacen tatuajes en la nalga, entonces se ponen un pantalón rajado que se le ve el tatuaje. Porque estamos hablando de intención aquí. Aquí lo que estamos hablando es que no podemos, esto es lo que sí yo estoy diciendo, satanizar, definir como impío. A alguien que no se parezca a mí. Come on. Come on. Que es un error. ¿Por qué? Porque comencé con lo que dije de la manzana. Una misma manzana tiene diferentes formas. Y Dios la acepta como manzana. Por eso estamos hablando de la multigracia. Es decir, si Pablo dice: Si, tú te, si a ti te encontraron siendo esclavo, si te encontraron siendo libre. No trate de hacer lo. Si tú te encontraron así, sea así. ¿Está entendiendo uh -huh. cómo te encontraron? Entonces ahí entra. Mi esposa le está gustando este tema porque ella está agarrando. Los, me, me prendieron esta luz, no sé para qué, porque me voy a ver con mucho brillo. Tú ponme la del frente. Soy, soy es haciendo lío ahí. Hewell, he Esa también la de la izquierda. Ok. ¿Quién más? Pregunten que estoy para ustedes, que yo voy a cerrar. Hoy estamos aprovechando que no tenemos clase. Vamos a terminar. Tú ibas a hacer una pregunta que tenía, te veo con la cara de incrédula. Ok. Miren, señores, ¿quién es más condenado, el que critica o el que tiene algo puesto? El que critica. Entonces, si vamos a juzgar el que critica, se pierde más rápido, porque es uno de los frutos. De la carne uh -huh. prohibido en la Biblia no la ropa ni por eso Pablo dice que si la comida, la bebida, la ropa es ocasión de caída a tu hermano, no lo use por causa de la debilidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer caer por, 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 este, por este camisa a alguien, yo me lo quito. Por, por salvar a uno, si esta gafa cree una gente que esto es demoníaco y le va a hacer daño, yo me la quito. Y mire, ya esa gente, por su conciencia débil, va a ser edificada. No le va a hacer daño. Pero no porque mi gafas sean endemoniadas, ni porque digan Gucci, ni porque sean caras, ni por nada. No, porque es otra cosa. Si es cara, tú este, si es esto. No, porque hay gente que le gusta las cosas buenas. Si a usted no le gusta, a mí me gusta. Uh, me tú no me well. puedes juzgar por lo que a mí me gusta. Así es. Y es el error de la gente. Yo no puedo juzgarte por lo que a ti te gusta. Porque Dios no está en desacuerdo con lo gusto. Le voy a dar otro ejemplo para que usted entienda lo que le estoy hablando. ¿Qué hizo Salomón? Lo de Salomón fue una exageración. El templo que Salomón le hizo a Dios fue una exageración. Él podía hacer un templo más humilde. Bueno, Herodes se lo hizo más humilde. Pero Salomón tenía unos gustos exquisitos. A un, a un punto que la reina de Saba tuvo que venir y la ropa de su sirviente. Pero eso no quiere decir que todo el mundo era Salomón, porque Ezequías no fue así. Eh, Osía no fue así. Quiere decir que el nivel de tu reinado es como tú tengas la forma de pensar. Wow. Pero tú no lo puedes juzgar, no puedes decir, eso es satánico, que mira, tiene la casa llena de oro. Si a ti te gusta el oro y tú puedes, llénala, llénala de oro. Ahora, tú vas a encontrar gente que va a juzgar eso porque son débiles yes. o ellos no lo tienen y ya van a tener, y llevan a tener eh, envidia. Por ejemplo, el que no ha tenido nunca un carro. Ya anda en una bicicleta. Va a juzgar a alguien que tiene un Mercedes. Ahora que esa misma gente tenga la posibilidad de que ese que tiene el Mercedes, vamos a ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque. ¿tú te... Ya tú cerraste, ya tú te vas. Pues abre porque no hemos terminado de leer que Si ¿Sí? no me controlen que este programa es mío. Y yo pago luz y pago todo aquí. Vamos, dele. Dele, sigue ¡Sueco! <laughs> Ay, señor. Oye, oye que los vecinos me oigan <laughs> Está recordando de los tiempos de ella Sigue Vamos al 16 Dieci... No, qué? 17 okay. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno ah, Ve la obra de cada uno No la obra de todos es. es decir que hay algo personificado. Mm -hmm. Ven tú, vamos a ver. Sigue. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra... Ah, está viendo. Y si ahora yo digo que defino temor, Proverbio 8 te dice que el temor, mm -hmm. odiarle el mal. ¿Y qué es el mal? No, no es lo que usted piensa, porque el mal tuyo quizá no es el mal mío. Mm -hmm. Y ahí entra lo mismo. El mal tuyo no es el mal mío. La frustración tuya no es la frustración mía. Hay mujeres que no soportan ver a un hombre porque están frustrados y solo ven malo. Se van con mujeres, pero a mí no. ¿Tú entiendes? Es decir, ¿qué es el mal? Bueno, lo que la Biblia define como mal. ¿Y qué es lo primero que dice? El orgullo. Mm. La arrogancia. Mm. Ey, por, sueco, es que esta gente está en vivo aquí, porque el inicio del mal fue el orgullo. Yes. Seré como Dios, entonces la iglesia de qué está llena? Yo no lo voy a hablar porque este no me ha, yo no lo veo y mejor me escondo. Están aquí, le estoy dando por donde pica mucha. A mí mismo me estoy dando. Yes. ¿Está viendo? Es que la gente lee la Biblia y la interpreta según ellos, mm -hmm. no según la misma Biblia y la Biblia se interpreta sola. ¿Qué es el mal? Si tú buscas Proverbio 8, vamos a buscarlo y vamos a volver rápido. Quédame a buscarlo para que la gente que me está viendo no diga que yo estoy hablando de eh, disparate. Eh, Oiga, ¿qué dice? Dice: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco Dios. ¿Está viendo? Aborrezo, el, el mal es soberbia, se soberbio. Ah, está viendo que el mal no es que te pusiste la falda tal o que te pusiste el tatuaje. El mal es se soberbio. La arrogancia, el mal camino. Es decir, caminar en el camino equivocado. Y, y si usted habla de, que, eh, eh, de caminar en el camino con qué que está hablando. De vivir en la mentira, en un camino de mentira, de falsedad. Y la boca perversa. Ay, Dios mío, cuántas cosas decimos con esta boquita. Ya vieron que eso. Ahora vámonos, vamos a terminar en Pedro. Vamos. Oye, se apagaron, no comentan nada. Dale. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana. ¡Ah! sabiendo que fuiste rescatados de qué de vuestra vana manera de vivir de vuestra vana manera de vivir y a dónde está la vanidad en la mente que es vanidad todo dijo salomón todo es vanidad mi esposo es una vanidad mis hijos es vanidad mi carro es vanidad mi cuerpo es vanidad. Todo es vanidad. Entonces, ¿qué es lo que te está dejando entender? Que la prioridad tuya es el reino de los cielos. Las cosas espirituales. ¿Y cuáles son ellas? Fe. Hasta para salir a comer. Tener esperanza y amor. Ser una persona llena de gozo. No criticadora. Ser una persona que tenga la paz del Señor. Que usted pueda reflejar la paz. No que cuando usted ve a alguien que llega le quita la paz. ¿Está viendo el, el Evangelio diferente que estamos hablando aquí? Sí. Yes. Sigue para. Déjame ver dónde tú estás en él. En el 18. Sabiame, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, con oro, y plata. Con, oro con plata. Está diciendo que fuimos rescatados y no está diciendo ahora con qué fuimos rescatados. Dice, mm -hmm. no con oro ni con plata. Y mira por qué ahora toma estos sentidos, porque la sangre es espiritual. Y dice: Ya, eh, si no, con la sangre preciosa del Mesías. Y estamos hablando que la sangre, si todavía la sangre habla, es porque es espiritual. Come on. Come on. Y no está diciendo la sangre de Jesús, está hablando la sangre del Mesías. Porque la sangre líquida ya se quedó, pero esa sangre está hablando. Quiere decir que la sangre tiene una boca. Es el verbo. Es la expresión misma. Esa sangre sigue hablando. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que hemos sido comprados con una palabra que nos está purificando la palabra, el verbo, la sangre, purificándonos cada día. Y mira cómo dice: Esa palabra nos va a llevar a tener qué? ¿No tener qué? Mancha sí. ni contaminación. Ahora, si llevamos esto a Efesios, en el capítulo 5, creo que, o el capítulo 6, donde habla de que el hombre lava a la mujer con la palabra para presentársela a sí, a sí mismo, sin mancha, te está dejando entender que cuando, Pablo, cuando Pedro está hablando de que la, 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 la sangre, lo que está haciendo nosotros es una purificación para presentársela sin mancha y sin, sin impureza, lo que nos está dejando entender claramente es que la palabra de Dios hmm. no lo cultura no lo que yo pienso no lo que yo interpreto porque yo yo estoy cansado de decirle a mi esposa yo no tengo control de lo que tú interpretes de lo que yo diga yeah. porque tú me vas a interpretar según tu mente que moté yo tengo control de lo que yo digo yes. me está entendiendo mm -hmm. si yo digo cualquier cosa ahora mismo con la intención equivocada, Dios me llama a, a cuenta. Por ejemplo, si yo estoy diciendo algo para llamar la atención de una jovencita, enamorarla. Y ya yo, con experiencia, con 33 años, creo que puedo llamar la atención. Y, y creo que tengo alguna sabiduría. Uh -huh. Y yo tengo la intención de hacer eso. Aunque suene bonito, la, el Señor está viendo mi intención. Para usted, eso no bien. Guau, wow, predicador, gloria a Dios. Pero mi intención es, quiero llamar la atención a esta persona. Vuelvemos a lo mismo, estamos hablando de aquí. Yes. Y si eso no se corrige, ahí es que está el problema. Y eso es lo que estoy diciendo, mucha gente está más, más, más en el infierno. Por eso la Biblia dice que las prostitutas van delante de los que están, conocen la ley y los que han practicado la religión. Yes. Porque nosotros tenemos que romper esta bendita cultura. Eh, religiosa que no ha dañado la mente para juzgar a la gente, para criticar lo que no entendemos. Yo no entiendo lo que te, lo que está pasando con el ministerio de Fulano. ¿Por qué? Así, yo no lo entiendo. Yo lo que entiendo es que Dios lo ama y que Dios lo levantó. Y que si se cayó, el mismo que lo levantó, lo puede levantar, lo puede dejar ahí. Y que en el día del juicio él se va a encargar. Pero ¿cuánto nosotros no nos volvemos periodistas? Y comenzamos a sacar la información como que esto es nuestro. Como que yo soy el señor de esa gente. Cuando somos conciervos Bueno, ya voy a terminar porque no, no, no estoy en ustedes ya. Ok, vamos a terminar. Este yeah. el, es este el texto que yo quería leer al principio. Pero mire, ya destinado. De, aquí vamos a seguir la semana que viene. desde ah, Por eso comencé diciendo que Dios tiene nuestra vida contada. Léelo, léelo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Oye, todavía usted no existía aquí y ya, ya qué. Ya estaba destinado. Estaba destinado. Escrito. Ya eso está escrito en un papel. Así va a ser la vida de fulano. ¿Qué usted cree que yo pueda cometer cierto error que Dios lo sorprenda? Jamás, jamás. Pero aún así me sigue amando. Yes. Y lo único que me hace perder eso, ¿sabe qué? Apotatar. Perder la fe. Lo único, más nada me puede hacer perder la salvación. Nada más. Ni arito. Por eso estoy mencionando todo este tipo de cosas. Ni tatuaje, ni esto, ni lo otro. Nada de eso. Es la fe. Porque la misma fe que salva a un judío, salva a un griego, a un gentil. Ellos sabiendo la Torah. La Torah siendo escrita por la salvación viniendo de los judíos. Pablo dice, todo fue encerrado bajo pecado para que todos dependan de la misma gracia. Mm. Mano, está hablando de cosas interesantes a ustedes. Yes. Bueno, termina el texto y nos vamos, que ya tengo una hora y media. Pero manifestado en los postreros tiempos ah, por amor de vosotros. Ah, manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y mire qué dice, mediante el cual creéis en, en, en Dios. Dios. Vamos a pararlo ahí, ¿por qué? Y mire lo que está hablando de resurrección y ahí habla entonces de la fe, la esperanza y vuelve a lo mismo. Pero eso no lo vamos a tocar ya porque se nos fue el tiempo. Miren, señoras y señores, déjenme decirle algo a usted que me ve y espero que esto le haga sentido espiritual. Si usted escucha este mensaje y lo, lo analiza, usted va a aprender cómo vivir y cómo eh, hacer cosas. A tiempo y a destiempo hay cosas que son buenas fuera de tiempo y se vuelven malas. Hay cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, depende de dos cosas. Primero, salvación es la que recibimos en Cristo Jesús, pero nosotros somos medio de salvación para reconciliar a otro, y ahí entra entonces donde yo tengo que cuidarme para no ser estorbo a otro. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Es decir, si mi hermano esto le ocasión, ahora yo no voy a llevar eso generalizado, porque si todo el mundo entonces, yo voy a tener que desaparecer porque con lo que ciertas cosas me gusten. Ahora, se está hablando de cosas específicas, y Pablo está hablando específicamente de la carne y de la bebida, por una razón ya doctrinal que había entre los judíos y los griegos. Pensaban diferente con lo que era la comida. Ciertas comidas se comían, otras comidas no carne no se comían por lo que la Biblia había dicho ya de la ley vamos a ver el cerdo ahora en la gracia no hay una prohibición de comer cerdo pero si eso le va a hacer ocasión de daño no te lo coma para que no le haga daño pero eso no quiere decir que no te lo coma no te lo coma frente a esa gente pero no te vamos a privar, a privar de tu deseo de lo que a ti te gusta porque ya eso no te condena eso es difícil entender pero eso hay que entenderlo en el lomo del conocimiento de la verdad. Y separar los unos con los otros. Mire qué tanto somos y no somos iguales ninguno. Uno de nuestros hobbies que a mi esposa a mí no gusta mucho, a ella más que a mí, ella me averigua que yo, es cuando salimos ver gente. A ella le fascina eso, eso la relaja. y ella dice, Pablo, eso me relaja. Y ella comienza a ver gente así, ver gente. Y verdad que relaja, ve gente. Porque tú ves que en un grupito hay tanta gente diferente. Y tú quieres encajarlo a todo igual. Entonces, eso es tener una mente muy limitada. Señores, Dios les bendiga. Aprendimos algo hoy. Sí. Bueno, pongan preguntas para la semana que viene. Carlos García, bendiciones. Israel Cueva, bendiciones. Y todos los que están ahí. Bendiciones, esperando que el Señor le bendiga, esperando también que le, haga, le pudimos responderle al man eh, lo que acabamos de decirle. Recuérdese que no dijimos que vaya a hacerse tatuaje, yo no dije eso. Yo dije que eso no te quita la salvación. Eso fue lo que dije. ¿Ah? No, eso no fue lo que dije. Usted tiene que decidir después de su madurez y la relación que usted tenga con el Espíritu Santo, si el Señor le permite ciertas cosas. Porque hay gente, por ejemplo, que el Señor no le permite prenda, pero no hay pecado para todos, pero a ellos no, por una sola razón. Porque las prendas tienen un lugar demasiado profundo dentro de ellos. Y ya toma el lugar de Dios. Y todo lo que tome el lugar de Dios, Dios lo va a detronar. Entonces, hay gente que viene y pone una doctrina de eso. Y ahí es que está el rol No, 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 no. No todo el mundo tiene la misma intención. No todo el mundo le gusta lo mismo. No todo el mundo tiene... Por ejemplo, yo, los otros de la es mi esposa, si tú me dices a mí entre una playa y la presencia de Dios, ¿qué yo te dije, quédame en mi casa. Así yo estoy, pero pregúntame eso, 25 años atrás. Playa, romo y mujeres. ¿Está entendiendo? Pero quiere decir que si yo, yo voy a la playa por mi familia. ¿Por qué? Tengo una familia, ellos tienen que disfrutar. Ya yo disfruté mi playa y yo fui. Pero, por ejemplo, nosotros no vimos a piscina, a hotel y yo me meto. No, pero en antes. Chacho, yo veo a mis hijos haciendo lo mismo. No llegan, ellos están metidos. Porque es su tiempo. Ya mi tiempo, no es, ya yo pasé eso. Yo disfruto la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Y eso es lo que pasa. Cuando tú te involucras en la presencia de Dios, nada y nada. Ya tú entiendes que este anillo es vano. Que el carro que tiene vano, que el motor que tiene vano, lo usa, pero no está en tu corazón. Pero aquel que no lo tiene, que nunca lo ha tenido, peca, porque no lo ve como yo. Exactamente. Todo es lícito, pero no todo me conviene y a veces no le conviene a otro. Entonces, aquí lo que se trata es de discernir sin condenar. Porque si a ti te gusta. El pelo rubio, yo no puedo decir, mira, eso es del diablo. Es tu gusto. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Annie Lady dijo: Bendiciones, pastor, bendiciones. Súbemelo, súbemelo, que ya estoy sintiendo la unción. Con tu Santo Espíritu, eco no puedo mirar, ni, te puede. ni te puedo tocar no ha llegado, no ha llegado Dios mío te, te sientes la, la unción un un allá siente la unción ya hasta me sacaron de ahí sácame de la ahí <laughs>